contento de estar haciendo un recorrido por diferentes obras de nuestro municipio en compañía de las concejales, los concejales, a quienes quisimos invitar para que conocieran de primera mano cuál es el avance de algunas de las obras que adelantamos en nuestro municipio y que sin duda van a contribuir para que en este Yarumal podamos vivir mejor. Recorrimos Placahuella en Cañaveral, unos 2.6 kilómetros, una inversión superior a los 2.600 millones. Estuvimos en la Placahuella de Puente Piedra, Mayarino, una inversión junto con la de la Siria, la del Pueblito, de más de 2 mil millones de pesos. Hicimos el recorrido por el sector del hospital, una inversión superior a los 1.200 millones en adecuación de vías, andenes, paisajismo. Y estamos acá en este momento en la cancha José María Córdoba, una inversión superior a los 2.700 millones de pesos. La mayoría de estas obras y estos recursos han sido producto de la gestión, de la búsqueda ante el gobierno departamental y el gobierno nacional. Y vamos a continuar haciendo el recorrido con los concejales, mostrándoles muchas de las obras que estamos haciendo en nuestro municipio, que sin duda van a impactar de manera positiva el desarrollo de nuestro municipio. Así que gustoso de estar con los concejales en este recorrido, mostrando el avance de estas obras. Sí, efectivamente, el poder ir a evidenciar las obras que mejoran, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población es maravilloso. Evidenciar que las placas huellas van muy bien y que la gente se siente contenta porque sin duda mejora la movilidad. El hecho de ver, por ejemplo, desde ya la proyección que tiene esta cancha y la proyección que tiene Yarumal con el planteamiento, sin duda yo le he rescatado al alcalde la mirada de crecimiento y de desarrollo que tiene el alcalde, independiente que en algunas situaciones no converjamos, en esta sí, porque de alguna manera estamos pensando. Alguna vez le dije al alcalde que también era muy importante lo que usted está haciendo con aquellas partes que normalmente son olvidadas, haciéndoles las vías, pero eso mismo pasa con el sector rural, que se están haciendo las placahuellas, es decir, que no todo se concentre en la urbe, sino que miremos aquellas partes que normalmente están alejadas. Hoy puedo dar fe de que efectivamente hay unas obras muy importantes para Yarumal y que hay que reconocerle esa parte buena al alcalde. Yo siempre he pensado que hay que decir lo bueno y que también hay que plantear lo malo, y hoy le agradezco, alcalde, y le reconozco el trabajo que ha venido haciendo con las obras.